Muy buenos días. Reciban un cordial saludo y bienvenidos a la edición matutina de Pa' qué Noticias. De una vez vamos con las noticias principales. Tenemos en video a un niño que intentó ingresar debido a las nuevas políticas del MEP sobre la alimentación en los comedores escolares con una dosis de coca. Lo está escuchando bien, de coca al comedor estudiantil. Vamos con el video de una vez. Desde que se implementaron las nuevas políticas en los comedores estudiantiles, se ha vuelto muy común que los estudiantes intenten ingresar bebidas gaseosas. Para evitar esto, se han puesto guardias de seguridad entrenados específicamente para esta tarea. Estos guardias han aprendido distintos tipos de técnicas para así poder derribar e inmovilizar a los contrabandistas, para así sacar la mercancía. Aquí podemos ver el botín que se obtuvo de hoy y a nuestro héroe. Muy trágica noticia, ¿no creen? Bueno, cambiando de tema, ahora vamos a pasar con el reportero Randy, que está desde el lugar de los hechos, en el que un grupo de estudiantes se queja de que los ponen a hacer educación física. ¿Será esto un problema para el colegio? Acompáñame a verlo. Muy buenas tardes, estamos aquí en el lugar de los hechos, donde un grupo de estudiantes se ha sido afectado porque los han puesto a realizar actividades físicas en educación física. Vamos con uno de los afectados. Y dígame, ¿cómo se siente usted al respecto con todo lo que está sucediendo en educación física? A ver, Negrito, no sé si te ubico, mira. Cuando veníamos a física, lo que nos ponían a hacer era a jugar a papa caliente y nos echaban uno que otro piropo, pero hasta ahí. Y o sea, ahora llegan y nos ponen a correr 9 vueltas, Negrito. Te ubico, amor, te ubico. Mira, yo a los 100 metros ya estoy cansado, o sea, no puedo con esto. Yo en mi casa soy una reina, usted no sabe quién soy yo. No sabe quién soy yo. Y yo vivo como una reina y me ponen aquí. Y yo voy toda sudada, tengo que ir a ver a mi novio. Y no puedo porque llego toda sudada y mi novio se aleja porque dice que huelo feo. O sea, te ubicas. Bueno, ahora vamos a tenemos una noticia muy impactante también, como todas las que tenemos en este noticiero, sobre el laboratorio de química del Colegio Técnico Profesional de Paquera. Un laboratorio que fue desechado hace más de 10 años y que ha estado en desuso. Entonces, ¿qué misterios tiene este laboratorio? El reportero Daniel, que es muy experto en estos casos, nos llevará a conocer el laboratorio y qué misterios se puede encontrar. Hoy les quería hablar un poco acerca del laboratorio de tejidos del CTP de Paquera. Un laboratorio que ha estado cerrado por más de 10 años. Y las causas sobre su cierre son un poco extrañas y hasta tenebrosas. Este es un laboratorio muy bien equipado, se podría decir. Teníamos microscopios y todo lo demás para estudiar de forma correcta los suelos y dar resultados confiables a las personas que venían hacia ese laboratorio en busca de ayuda. Podemos ver todo lo que tenía. Sin embargo, todo esto tuvo que ser desechado y guardado aquí. Bueno, parece que estaba un poco deteriorado y se acaban de caer estas láminas. Bueno, continuamos. Fue un laboratorio que se cerró debido a cosas muy extrañas que pasaban aquí. Muchas veces las cosas se movían, se escuchaban ruidos, se caían cosas incluso. Entonces, por el miedo y la preocupación de los estudiantes, profesores y hasta los padres de familia, se decidió cerrar este laboratorio. La parte más peculiar de todo este laboratorio, y fue la que más casos presentó de este tipo, era esta pequeña sala, que en sus inicios era una sala algo radioactiva. Sin embargo, el proyecto fue cancelado, y debido a que se cerró durante mucho tiempo, esta sala fue bajando su nivel de radioactividad, hasta llegar a un punto en el que yo puedo entrar tranquilamente sin sufrir ninguna consecuencia. Bueno, este sería el laboratorio de tejidos. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con mi amigo? ¿Qué corte? ¿Qué corte? ¿Cómo quieren que corte? Si no sé si mi compañero está vivo o muerto, ¿cómo voy a cortar esto en televisión nacional? ¿Qué murió? ¿Qué murió? ¿Qué murió? ¿Qué murió?